Lo que ocurrió en Argentina es que antes estaba el peronismo y el radicalismo más o menos con estructuras equivalentes. Hoy no es así. Hoy hay unos partidos que sí tienen una estructura en todo el país y ningún otro. Entonces los demás no están a la altura de las circunstancias de este sistema electoral antiquísimo, antediluviano, que parece construido para, o diseñado para permitir el fraude. De forma tal que hoy no hay garantías de que el proceso electoral sea limpio. Estas irregularidades electorales se han ido profundizando y agravándose y hoy constituyen, a nuestro juicio, un fraude sistemático que se va agravando elección tras elección. Y esto se compone de por lo menos cuatro elementos. Un fraude preelectoral, que es el manejo de los padrones, el reparto de los DNIs. En las zonas fronterizas con el Paraguay, por ejemplo, han repartido muchos DNIs argentinos a gente que es paraguaya y que cruza la frontera para votar y luego vuelve. Tenemos cantidad de denuncias al respecto. Luego, el día de la elección, durante la elección, ahí se cometen cantidad de delitos electorales. Desde la demora inicial a no dejar entrar a los fiscales, que eso puede permitir que después haya embarazo de urnas, es decir, que te pongan votos antes de empezar los comicios. Esto puede ocurrir también durante el comicio, distraen al fiscal y estos son todos casos reales, que me han contado muchas veces en distintos lugares. Inclusive algunas personas que perpetraban estos mecanismos y que luego se dieron vuelta y nos contaron 17 formas diferentes de fraude electoral en el día del comicio, ¿no? Hay que custodiar la urna durante todo el día y por eso es importantísimo tener fiscales en todas las mesas. Y a nuestro juicio se necesitan 200.000 fiscales por partido. Por supuesto, al final del día también se producen fraudes. Cuando en el escrutinio, a las 6 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde, es un momento de mucha tensión en muchos lugares, donde hay mucha gente que está pensando en cómo lograr más votos para sus partidos. No están pensando cuál es la elección. Y luego está el fraude postelectoral, lo que ocurre en el correo. Y hay un cuarto tipo que no es fraude, pero que está en la interpretación de los datos. Por ejemplo, cuando se dice que un candidato ganó con el 38,5% de los votos, en realidad ese candidato sacó 26% de los votos. Y hay un 30% de la gente que no votó y además a otros que votaron en blanco o anulados. Eso es muy importante, pues significa que hay casi un tercio de la población que está disgustada con el sistema. Estamos hablando de cosas sistemáticas en todo el país, por supuesto más grave en algunos lugares como el norte del país o el conurbano bonaerense, pero se dan en todos lados. Y un último punto que nosotros queremos insistir es que si hay delitos, tiene que haber condenas. Es decir, se van a repetir las irregularidades mientras no haya una decisión de la justicia de meter presos a las personas que organizan estos delitos, que son muy importantes, pues son delitos contra la democracia. Yo creo que no es un caso aislado, sí está claro que es un caso muy relevante y si querés fue tan grande que de alguna medida tiene una parte positiva. Obliga a los argentinos a mirar lo que estamos haciendo. Me parece que lo de Tucumán fue exagerado, a nivel que el gobernador admite que se reparten bolsos de comida a cambio de votos. Y dice, bueno, pero esto lo hacemos todos. Eso no es un país normal. Nosotros tenemos que ser un país moderno, eficiente, transparente. Todos los argentinos tenemos que aspirar a eso. Uno no puede ir a las elecciones buscando alterar la soberanía popular. Me parece que es clave en una democracia.